Josep María, ¿qué tal? Hola, Paco, ¿cómo estás? Hoy toca ponerse guapo. Hoy vamos a fabricar cepillo para el pelo. Sí. ¿Qué vamos a empezar a hacer? ¿Qué parte? La parte del cilindro. Esta parte de aquí. Sí. Y se hace con este material que tenemos aquí descargando. Necesitamos que sea antioxidante porque yo luego me cepillo, por ejemplo, con el pelo mojado. Sí, sí, por supuesto que sí. Colocamos aquí la bobina de nuestro material. Sí. Pasamos el aluminio por la plancha esta de enderezar. Esto pasa por aquí por una serie de cilindros. Entonces aquí lo que hacemos, enderezamos, la ponemos recta y la pasamos a la prensa adentro para que cuando nos entre la máquina nos entre bien recta. Como cuando tenemos un póster doblado, sí, lo desplegamos y se queda así. Sí, lo que lo doblamos hacia el otro lado, sí, para que quede recto. Exactamente. Ya va saliendo, Josep María. La plancha completamente recta. Y va pasando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y este buzón que hay aquí, que hay detrás de esta pared de aquí. Pues la máquina de hacer los agujeritos estos. Y por el otro lado de la pared va pasando nuestra bobina. Pasa por aquí, la metemos para dentro de la máquina, a la matriz, ¿vale? Va avanzando por la máquina. Por la máquina hasta que y tiene... va empezando a hacer los dibujos. Sí. Hasta que lo completa todo. Se corta, ya queda la plancha hecha, preparada para hacer el rulo. Y queda súper suave, suave, suave. Lo va puliendo, lo va dejando suave. ¿Y por qué los agujeros son en rombo y no en círculo como otros cepillos tradicionales que yo he visto en casa? Porque ganamos en tiempo de secado. ¿Y eso, ¿vale?, cómo se gana? Sí, porque el rombo es mucho más grande que el círculo, ¿eh? ¿Y cuando pasamos el secador de pelo? Exactamente, ganamos secante como un 30% más. Hay más espacio rápido para que pase el aire. Exactamente, sí. Qué curioso, ¿y esto quién se lo ha inventado? No, nosotros. Ya tiene los rombos hechos, que pasa más el aire que por un círculo. Sí. Va cayendo por esta bandejita de aquí. Va a la caja y de la caja para hacer el rulo. Aquí se le hace el cilindro, se la dobla, ¿vale?, para hacer el rulo ya para el cepillo. Aquí hay un cargador, le volvemos la planchita. Se va alimentando la máquina. El cilindro lo empuja, sale la plancha por ahí, aquí hay unos rulos, la dobla y ya está la plancha hecha. ¿Cómo se pega el rulo, el cierre? No se pega. Una vez montado ya no se nota nada. ¿Salen los cilindros más gruesos o salen los cilindros más finos? Ya tenemos fabricado el cilindro del cepillo. Ahora fíjense en esta máquina. Hace el esqueleto. En ella dos alambres y las cerdas se juntan en cuestión de segundos. Lo verán ahora. Seguimos fabricando cepillos. Teníamos el cilindro, el tubo hecho. Ahora vamos a hacer el esqueleto. La columna vertebral del cepillo. Algo fundamental. La materia prima, ¿cuál es? Esto es una fibra, es un nylon. Como hay tipos de cabello y hemos hecho un cepillo para cada tipo de cabello, la fibra tenía que ser diferente. Y ahora vamos a hacer la espiral. Sí. Y lo primero de todo, ¿qué es? Es conocer la fibra. La tenemos en un mazo, este mazo, y esto lo vamos a transformar. Porque la fibra llega... Fíjate tú cómo así, llega la fibra. Así, así. Es como una cuerda de guitarra. Bien, esta es una guillotina y esta es la que corta la fibra. Ponemos la fibra aquí y vamos cortando los mazos que nosotros queremos y la medida que nosotros queremos. Claro, porque cada cepillo tiene una longitud de fibra diferente. Dependiendo del diámetro del cepillo, ponemos una fibra más larga o más corta. ¿Cuántos cepillos de pelo pueden salir de un taco como este? 8. 8 cepillos. 8 o 10 cepillos sacaríamos aquí. Y ahora vamos a hacer la espiral. ¿Cómo se entrelazan los filamentos a la espiral? Porque yo pensaba que esto venía pegado. Pegado, ¿no? Sí. Vamos y lo vemos. Let's break. Shawty heart that's on steroids, cause her love is so strong. You may fall in love when you meet her.
If you get the chance, you better keep her. She's be my sleeping baby. I'm the one. Tú eres la encargada de hacer la espiral. ¿Cómo funciona la máquina? Consta de dos alambres, uno que baja por aquí arriba, otro que sube por aquí abajo, se encuentran aquí, coge la fibra de un arco y va haciendo la espiral. ¿Cuántas fibras tiene cada cepillo? 450. Y llegan al momento en el que se encuentran con los dos alambres. Exacto. Y empiezan a enrollar, enrollar, enrollar. Mira, 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 mira por allí cómo va saliendo. ¿Por qué sale una barra larga con varios? Porque sí, sale más producción. Luego se van cortando, cortando, ¿no? Uno a uno. Hay una persona que lo va cortando uno a uno. ¿Tu pelo, tu grosor, para qué cepillo sería? Yo diría que el plus. ¿Y a Juan Carlos? ¿Y el mío qué? Sin fibra. A ti sin fibra. Qué malo que es. Bueno, pues también, para hacer masajitos no, no te digo que no. Montse, ¿cuántos cepillos pueden salir al día de esta máquina? Unos 4.200. Pues Juan Carlos, ya nos podemos ir a cortar. Vamos. Vámonos. Venga. Muchas gracias, Montse. Vale, hasta luego. Adiós. Y aquí tenemos a Ana, que va cogiendo cada barra de cuatro espirales y la va dejando de forma individual. Exacto. Fíjate, es un proceso muy manual. ¿Y cómo sabe Ana la longitud a la que tiene que dejar la barra? Este es lo que nos hace tope, este le marca el tope y es hasta aquí. Y ella le corta como al principio un trocito. Exacto, exacto. ¿Y eso por qué? ¿Por qué, Ana? ¿Por qué le corta esto? Porque tiene que hacer la medida de 9 milímetros. 9 milímetros. Qué rápida que eres. Y una vez que el cilindro ya está formado y que hemos hecho ese esqueleto, la columna vertebral del cepillo, llega un momento importantísimo en el que los filamentos se introducen dentro del cuerpo del cepillo. ¿Cómo se hace encarnar? Coloca aquí y con la presión de la máquina aprietas, tienes el tope, sueltas y ya queda montado. Y tal cual sale hecho. Y tal cual sale hecho, mira, ¿ves? Tú le vas dando un pedal. Sí. Para hacer la fuerza. Exacto. Aquí nada más necesito rapidez, fuerza ninguna. Y una vez que lo tenemos ya formado... A la cadena de producción. Pues por allá que me voy. Muchas gracias. Venga. Hasta luego. ¿Aquí tú qué haces? Pues aquí es la fase de poner el tapón caliente. Mediante calor se dilata el tapón. Mediante calor, dilatación y presión. Sí. Esto no lleva ningún tipo de pegamento. No. Y cuando se enfría, ¡ploc!, se contrae. Se contrae y ya está. Es como si estuviera pegado. Pili le termina de poner el tapón a nuestro casi ya cepillo terminado. Y es aquí su compañera Olga la que le pone el mango. Hola, Olga, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Y yo pongo el mango. ¿Qué es? ¿De qué material? De un plástico especial. Mediante presión y calor, como Pili ponía como el tapón. Como Pili igual. Lo encaramos y luego apretamos el pedal para que entre a presión. Cepillo terminado. Cepillo terminado. Olga, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Verificando? Sí. Vengo a regalarte un ramo de cepillos. Bien, déjalos aquí en la caja. ¿Cómo verificamos? ¿Qué haces tú aquí? Pues aquí estoy mirando visualmente los cepillos, que todo esté correcto. Y sobre todo con este ganchillo voy sacando los pelos que se han quedado, la fibra que se ha quedado dentro. Este secador es para que la fibra sea un poco más blanda y yo la pueda manejar mejor. Y luego, bueno, cuando ya he sacado los pelos que estaban dentro y todo, y lo he mirado, pues lo tiro por esta. Por ahí se va. Pues muchas gracias. Hasta luego.
Estos cepillos son térmicos para trabajar con secador de mano, porque no todos los cepillos son iguales. No existe el cepillo tal cual con el que me puedo secar, desenredar o peinar por la mañana. No existe. Existe un tipo de herramienta para cada tipo de trabajo. Desenredaríamos con un peine o lo que sea un cepillo circular, es para secador de mano. Lo seguimos fabricando. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Y con el cepillo ya verificado, Rosa, Nadia, ¿qué hacéis aquí? Le ponemos el lote de fabricación. ¿Y eso dónde viene? Viene detrás. Ah, vale. Así vienen del verificado y aquí le ponemos este código. Que es un lote de fabricación. El lector lee que está pasando el cepillo y es en ese momento cuando deja la tinta y marca la numeración indicada. Un peluquero que compra en Cuenca un lote de vuestro cepillo llega con algún defecto, por ejemplo, no lleva uno de los lados de filamento del cepillo. Podemos tirar hacia detrás y saber en qué momento se ha fabricado, con qué materiales se ha fabricado. O sea, podemos ir hasta el inicio de la fabricación del propio cepillo. ¿Por qué Rosa solo está poniendo cepillos en el blanco y no en el negro? Esto parece un piano, ¿verdad? Los que van en blanco van en la línea Evolution, ¿vale? Y los negros es otro modelo de cepillo. Ya con el lote puesto, me voy a paquetarlo para venderlo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Producto terminado, Carlos, ¿y ahora qué? ¿Qué están haciendo aquí todas estas chicas? Bueno, esta es la fase final en la cual encajamos el producto dentro del packaging. El packaging es lo que veis encima de la mesa. ¿Cuántos cepillos salen de aquí al día, Carlos? Nosotros estamos fabricando unas 6.000 unidades diarias que distribuimos en 88 países del mundo. Y una vez que hemos terminado y empaquetado nuestro producto, vemos un resumen de cómo hemos fabricado. Para hacer un cepillo de pelo se desenrolla la bobina de metal que hará el cilindro. Se corta en rectángulos y se troquelan los agujeros por donde pasarán los filamentos. En otra máquina se doblan y se forma el tubo. Ahora la fibra se corta en filamentos y en esta máquina se enrollan con los dos alambres que forman la espiral de los filamentos de un cepillo. Las varillas de cuatro espirales se cortan en unidades individuales. Se introduce mediante presión la espiral al tubo. Ya tenemos medio cepillo fabricado. Mediante dilatación se pone el tapón y el mango. Así se adaptan mejor. Se verifica que está formado correctamente y ya está listo para empaquetar.